casi imposible que los dos equipos que tienen los jugadores acaba partido 0-0. Pues, yo no apostaré nunca. No voy a apostar sin goles. Porque tienes jugadores que van a marcar la diferencia. Hay un número ahí que dices 380, ¿no? Sí, si 380 el Barça. 380 son 11. Son 11 jugadores que van a jugar tiki-taka y que van a sufrir. Exacto. Oye, y de esos 11 hay 3 sobre todo que se ponen mucho en la comparación. Messi, Neymar, Suárez ante Bale, Benzema, Cristiano. BBC contra él. BBC está en bajo moral, ¿eh? Sí. Porque el televisión no se ve mucho en Estados Unidos. Y la BBC del Madrid, ¿no? Y la BBC del Madrid parece que tampoco está ahora mismo. Por eso te digo que no... A ver, vosotros tenéis que entender que para comparar un jugador, dos jugadores o tres jugadores, caso de este tridente de alguno, tienes que ver la perspectiva de cada jugador. No, nadie duda de la calidad de cada uno, absolutamente. Sí que en este momento Messi está ahí donde tiene que estar, donde tenemos que verlo cada día, cada semana, cada partido. A veces se sufre, y no sé si la gente le puede entender que siempre hay un bajón, un tiempo de la temporada, quizás una semana, 10 días, 15 días, te puede afectar cualquier cosa. Yo pasé, y le repito, un futbolista que en diciembre llevaba dos partidos o tres partidos que me iba mal. ¿Cuánto para ganar esta Champions? Hay un equipo, otros no le conozco. Yo quiero Barça. Finalmente que hay equipos que son fortísimos. Fíjate, un ejemplo, Paris Saint-Germain. Con uno menos, da la sorpresa. El mismo José Mourinho reconoce que Paris Saint-Germain fue mejor. Quizás podía perder mucho más amplio en primer partido en París.